Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches. Buenas noches, Jorge González Durán. Buenas noches, Lilia. ¿Cómo estás? Muy bien. Contigo siempre es una buena noche. A veces creo que sí, ¿verdad? A veces. Sobre todo cuando se te ve así de buen humor, la cara se te ve muy sonriente. Y bueno, de repente salpicas cultura y conocimiento y cosas por el estilo, que es normalmente lo único que salpica a Jorge González Durán. Una lana de vez en cuando también. Pero no para mí. Ah, bueno. ¿O sí? Pudiera ser, o sea, no has necesitado. Creo que voy a tener que hacer algunos méritos, ¿no? Sí. Para que eso pueda suceder. Mientras tanto, yo le pido que nos acompañe a ver esta cápsula que González Durán ha preparado para todos ustedes. Política, sucesión y exgobernadores. Los exgobernadores de Quintana Roo tienen mucho que contar. Saben muchas cosas que se guardan y que solo comparten en un íntimo círculo de amigos y con tlapaches. En este Fuego Cruzado, vamos a hablar con dos exgobernadores de Quintana Roo que, cada uno en su ámbito y su tiempo, vivieron experiencias que los marcaron y que influyeron en el rumbo de Quintana Roo. En sus reflexiones pueden hallarse claves de lo que no se hizo y de lo que pudo hacerse. Ojalá haya autocrítica y no solo autocomplacencia. La historia no se escribe por trienios ni por sexenios, pero un hilo conductor de su devenir son, sin duda, los gobernadores del estado. A veces da la impresión de que la historia de Quintana Roo es solo una suma de cabos sueltos y de fragmentos inconexos. Pero no es así. En la historia de esta entidad hay una línea de continuidad esencial. Cada protagonista ve los hechos como mejor lo recuerda, porque el pasado no se ve con el mismo cristal, aunque los hechos sean recientes como el discurrir de este estado. En este Fuego Cruzado, dos exgobernadores nos contarán su visión de su propia sucesión y las circunstancias y los intereses que influyeron en ese devenir político. Ellos nos demostrarán con sus palabras si la historia se interpreta según el cristal con que se mire. Lo importante, sin embargo, es que usted sí los mira. Esto quiere decir que ellos sí están en la mira de usted, porque es importante recapitular, es importante conocer y analizar el pasado para poder entender el presente e intentar vislumbrar el porvenir. Aquí están los personajes que fueron protagonistas, cada quien en su tiempo y circunstancia de hechos que están en la historia de nuestro estado. Ya veremos si son capaces de mirarse al espejo y también de mirar el panorama de Quintana Roo de hoy desde la perspectiva de la responsabilidad política e institucional que en su momento tuvieron. Ellos están en la mira de este Fuego Cruzado. Están en la mira de usted, que es el principal protagonista de esta historia llena de claroscuros. Invitados de esta noche tienen una trayectoria y una posición muy especial en cada uno de los hogares en Quintana Roo. Y obviamente un reconocimiento peninsular y uno que va más allá de las fronteras, porque se refiere a la educación. Ambos personajes que están con nosotros esta noche en este su programa Fuego Cruzado se preocuparon tanto por el avance quintanarroense con bases muy sólidas, en tierras muy firmes, que se dieron a la tarea de crear universidades. ¿Cómo te va, Miguel Borge? Muy buenas noches. Muy bien, Lilia. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Joaquín. La Universidad de Quintana Roo. Bueno, pues, eres el fundador. Y la otra cara de esta parte de la educación tan importante, que tiene tanto que ver con este destino turístico, recayó en la responsabilidad de Joaquín Hendrix y la Universidad del Caribe. ¿Cómo gracias. Estás, Joaquín? Muchas gracias, Lilia. Gracias, Jorge. Don Miguel, un gusto verlo y participar de la celebración ya del 25 aniversario de nuestra máxima casa de estudios. Gracias, Joaquín. Gracias. Pues con estas dos universidades, ¿ellos lograron su pase a la historia? Sí, naturalmente, porque la educación es la clave, la llave
del avance de los pueblos. Sin educación no tiene sustento sólido un desarrollo. Y la educación incide en todas las áreas de nuestra vida. Con esta educación podemos tener mejores policías, con esta educación podemos tener mejores servidores públicos, con esta educación podemos tener accesos a la salud con médicos suficientemente preparados. La UCRO tiene su facultad de medicina. Y bueno, tantas cosas que al respecto, sí quisiéramos que ustedes nos platicaran, sobre todo de sus esfuerzos por fundar estas casas de estudios. Miguel, Joaquín. Me parece que... Adelante. Usted primero, caballero. No van a estar, como los gemelos a ver quién bueno, hace a don Miguel. El niño ustedes se nos va a atorar. Ustedes lo saben, siempre lo he dicho, que yo no solo creo en la educación, soy hasta un fanático de la educación. Será porque en mi propia experiencia personal la educación ha significado una gran parte de los logros que yo he podido tener a lo largo de mi vida. Sin esa oportunidad para adquirir educación, para prepararme cada vez más, no hubiese yo podido alcanzar muchas metas que me propuse. Y creo que no le hubiera llegado a encontrar también, y esto es importante, un sentido a mi vida. Yo puedo enamorarme de un libro, pero no me enamoro de cosas materiales. Las cosas materiales para mí son artefactos, instrumentos útiles que nos sirven, pero el leer un libro que te gusta, porque hay libros que luego no gustan mucho y los comienza uno a leer y los deja. Hay que terminarlos aunque por disciplina. Aunque siempre un libro te deja algo, el peor de los libros te va a dejar algo. Como yo digo habitualmente, los libros nos enseñan a pensar. Porque cuando estás leyendo un libro, estás pensando muchas cosas. Echas a andar todo tu cerebro. Ya ves, tu imaginación, que es bien importante, cuando comienzas a echar a andar tu imaginación y a crear en tu mente muchas cosas. Esa fuerza es la que a mí me motivaba más, pero yo no fui el descubridor de la necesidad de crear una universidad. Esa demanda ya existía, esa demanda tenía muchos años, yo la refiero siempre desde mis épocas de adolescente, y si a 72 le retamos 15, pues ya vemos por dónde andamos. Cuando yo era un chamaco y oía a las gentes decir que era muy importante que tuviésemos una universidad. Y no es porque si no tienes la universidad en el lugar donde vives, salgas. No, salir no es malo. Salir, lo he dicho también, es bueno. La movilidad de las personas es buena. Es un indicador de la dinámica que tiene una sociedad. Y si tienes que prepararte a donde tengas que ir para lograrlo, tienes que ir. Si tú tienes ese ímpetu y esa convicción, tienes que hacerlo. Yo recuerdo que era, por ejemplo, director general del Catastro, y pues tuve la oportunidad de ir a Francia. Un poco me la gané, otro poco me la dieron. Y yo tenía chofer, yo tenía secretaria, el primer funcionario de gobierno que tuvo una mujer secretaria particular, que fue Juanita Santín, hoy directora de la Casa de la Cultura de aquí. Tenía empleados bajo mi responsabilidad para cumplir las tareas del gobierno que correspondían a la dirección del Catastro, y todo eso lo abandoné. Y me fui con un salario de mínimo de Francia, que resultó insuficiente porque iba yo con mi esposa y con mis dos hijos. Y allí en Francia, pues en París, las gentes tienen dos sueldos, el del señor y el de la señora. Y entonces pasamos, como se dice, las de Caín. Pero yo tenía que hacerlo, yo tenía que ir. Y recuerdo que mi esposa y yo nos hicimos una pregunta. Ella me la hizo a mí. ¿Te vas a arrepentir o no de haber ido o no ir? Le dije, sí me voy a arrepentir si no voy. Me voy a arrepentir. Y fue esa fuerza interior que todos tenemos que me impulsaba a seguir aprendiendo, a seguir conociendo cosas nuevas, diferentes.
Y por eso yo creo tanto en la educación. Joaquín. Por eso, perdón, nada más para concluir, por eso ese eco de las voces de los adultos mayores de mi época de adolescente nunca se me olvidaron. Nunca se me olvidaron, y cuando llegó el momento que tuve la oportunidad de servir a este estado, al estado de Quintana Roo, dije, pues ahora es cuando. Pues en mi caso personal, obviamente, siendo originario de este estado, habiendo nacido en la ciudad de Chetumal, y cuando al término de mis estudios secundarios me encontré con la dificultad de encontrar espacios en el nivel de preparatoria, eso motivó en mí obvias inquietudes al tener una... Teníamos dos opciones en Chetumal, pero muy limitadas. Y afortunadamente se empezaba a dar un poco la orientación vocacional en las secundarias, y eso ocasionó, generó en mí algunas inquietudes de buscar expectativas de otro tipo que no fueran las únicas que teníamos en la ciudad de Chetumal. Y pues esta circunstancia motivó que yo buscara la forma de, como también dice don Miguel, de buscar otras opciones fuera de mi lugar de nacimiento. Y bueno, yo opté, las condiciones así se me dieron, por ser miembro de una familia numerosa y viviendo las dificultades de una familia de estas características, yo pensé muy pronto en la necesidad de tener un salario, de tener un ingreso, de trabajar para ayudar a la familia. Y bueno, mi opción, a pesar de que ya existía un poco la orientación vocacional, fue mi incursión en el ejército mexicano. Eso fue lo que me llamó la atención en aquel momento, por dos circunstancias. Primera, porque, hay que decirlo con toda crudeza, porque me daba la opción en escasos 3 años de tener un ingreso. Yo estaba pensando en un ingreso más que en una profesión. Y ya una vez inmerso en esta actividad, en este tipo de preparación, pues ya se me fueron dando otras inquietudes, y tempranamente, ya siendo miembro del ejército y viviendo las dificultades que se viven en una institución como esta, mi propia naturaleza me obligó a pensar en seguir estudiando, y esto me hizo reflexionar acerca de lo que sucedía en mi entorno, qué estaban haciendo los que se habían quedado en mi ciudad natal, qué oportunidades se habían generado. Me empezó a producir en mí algunas preocupaciones que desde un poco a larga distancia empecé a observar. Yo no tuve en un primer momento la intención de venirme al estado, de regresar al estado a trabajar, sino yo me empecé a abrir otras opciones en la Ciudad de México, pero desde ahí observaba cercanamente lo que sucedía en mi estado, y sí, obviamente, reconociendo lo que sucedía en esos momentos en el país y en el mundo, observaba y desde luego reconocía, como lo hacemos en esta mesa, la necesidad de generar oportunidades de educación para los que se habían quedado en mi lugar de origen. Lo que sucedió después es producto de las circunstancias. El que yo haya llegado a ser gobernador, que haya tenido el privilegio de ser gobernador de ese estado, pues me permitió concretar muchas de las cosas que yo había visualizado desde mucho antes. Tengo el privilegio de reconocer en este momento que don Miguel Borges fue el gran pionero de esta gran decisión en materia educativa en el estado, y yo no hice más que seguirle los pasos, observar ya en el desempeño de las responsabilidades públicas lo que sucedía en el estado, las necesidades que se estaban generando, el rezago que teníamos en el norte del estado muy especialmente. Y se da la coyuntura con el gobierno federal
de coincidir en un proyecto específico para el norte del estado, independientemente de acompañar a nuestra alma mater, a la Universidad de Quintana Roo, en su ampliación. Me tocó el privilegio de inaugurar el campus de la Universidad de Quintana Roo en Cozumel, pero el tema de la Universidad del Caribe fue un objetivo específico, crear una institución acorde con las demandas de empleo que se estaban generando, muy amplias en el norte del estado, pero muy específicas de acuerdo con lo que la clase empresarial nos pedía: formar a ciudadanos quintanarruenses con las especialidades que en ese momento nos estaban demandando. Las especialidades del sector turístico. Las especialidades del sector turístico. Jorge González, pues esto ha sido una gran lección para todos aquellos que han llegado a esta entidad en la última década y que no vivieron de cerca los gobiernos de cada uno de ustedes, pero que lo que han dicho esta noche deja muy claro ese surgimiento y esa permanencia de una cultura del esfuerzo, de las ganas y de la necesidad de salir adelante, de valerse por sí mismos, de generarse un futuro y de, aún en condiciones económicas no óptimas para los grandes desarrollos o para las formaciones en el extranjero, cada uno ha luchado a su manera, con sus propias armas, para salir adelante y definitivamente mantener esta esperanza que debe tener todos los ciudadanos, los jóvenes, de que la educación, el esfuerzo, el trabajo diario nos abre mejores caminos. Y creo que en esta época uno de esos caminos es la democracia. Si me permiten ir a un corte y regresamos. Por favor. Fuego cruzado. Quintana Roo vive. Que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekeji. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx. En Scissors encuentras la elegancia. El estilo. La moda. Y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Fíjate, Lilia, que antes de entrar al tema de la democracia que tú mencionabas, quiero abundar en lo que tú dijiste. El origen importa mucho. Dicen que infancia es destino.
Y entonces el origen de Miguel Borges Martín, de Joaquín Hendrix, un origen humilde, de familia numerosa en el caso de Joaquín Hendrix y en el caso de Miguel Borges, vivir en Cozumel en esa época de la niñez era, representaba dificultades, de, sobre todo de comunicación, para ir a estudiar. Había que ir a estudiar a Mérida, a México, y en fin. Pero también nos habla de la sensibilidad que de alguna manera los caracterizó. Porque ese contacto, el hecho de estudiar, la educación, ellos lo ejemplifican, significaba para ellos un camino de ascenso social. Eso era la educación y lo lograron. Se les estaban las condiciones para lograrlo, pusieron su esfuerzo y lo alcanzaron. Pero también marcó una vocación, marcó un destino. El hecho de comprender a los demás te da una sensibilidad. O sea, vaya, no puedes ser inmune ante otros que ves o que ven ustedes que están haciendo la misma lucha que ustedes hicieron. Yo creo que se ven comprometidos, moralmente obligados también a impulsar que se den, que se propicien estas condiciones para que otros tengan estas oportunidades que ustedes lograron con su esfuerzo, pero que también estaba un entorno que lo posibilitaba. Ahora, yo creo que gran parte de poder continuar pues las trayectorias que ambos tienen, y de hecho pues tú sigues en contacto con muchas organizaciones, con gente, con grupos. Joaquín, pues estás en el centro del país y sigues observando también muchas de las cosas que aquí suceden, tu permanencia, la cartera que ocupas dentro del PRI, etcétera, te permite seguir en contacto también con muchísima gente. Todo esto, ¿ustedes creen que realmente abona, aporta beneficios al Estado? ¿En algún momento fuera de su función como gobernadores han sentido que siguen aportándole vida al Estado? ¿O terminó su sexenio y ahí concluyó todo? No me refiero a la participación burocrática, me refiero a la participación sensible, a la de un ciudadano que ya estuvo más allá del ciudadano común. Sí, sí, si me permite, don Miguel. Sí, efectivamente. Yo creo que quedaron muy lejos los tiempos en los que se pretendía, se interpretaba que cuando alguien que tenía el privilegio de gobernar un estado, al momento de la culminación de esa responsabilidad, se daba todas las condiciones para el retiro. Y hasta políticamente existía esa interpretación como con el ánimo de que no hubiera interferencia en las decisiones que tomaban quienes sucedían al que ya había terminado la responsabilidad. Yo creo que en estos tiempos es diferente. Cuando menos esa es mi interpretación, yo creo, a mí me parece que tenemos que seguir aportando nuestra experiencia formalmente, desde alguna responsabilidad pública o no, debemos de seguir aportando lo que hemos aprendido en la vida para nuestros semejantes, participando, opinando de manera responsable en lo que percibimos en el día a día. Yo creo que esa es la función que hoy debemos asumir. Yo me siento privilegiado de tener un espacio de participación en la política nacional, y me siento obviamente comprometido, responsable de poder participar en la toma de decisiones. Me siento corresponsable incluso de las cosas que desde el punto de vista de la sociedad percibimos que la sociedad no está de acuerdo, que nos critica. Es muy lamentable que hoy día la política y los políticos estemos calificados como estamos. Creo que hay muchas cosas que debemos hacer todavía. Me parece que tenemos que enmendar el camino,
y en ello tenemos que mantener este compromiso mientras tengamos lucidez. Bueno, y sobre todo si están cobijados bajo las siglas de un solo partido, ¿no? Tienen que empujar parejo. Desde luego, un partido, el partido más importante de México, el partido en el gobierno de la República, es una responsabilidad, no es solamente un privilegio. El atender la problemática nacional, el resolver las cuestiones que le interesan a la sociedad, el abanderar las causas ciudadanas y alejarnos de aquella idea de la interpretación social en el sentido de que los políticos trabajamos solamente para acordar cosas que nos convienen a nosotros y al margen de lo que la sociedad quiere, de las aspiraciones de la sociedad. Yo creo que ese es un asunto que tenemos que resolver para que la política retome su esencia, que es precisamente el servicio a la sociedad. Miguel. Don Miguel. Bueno, yo creo que está en la naturaleza de cada quien estar pues siempre trabajando, siempre creando, aportando, imaginando proyectos. Yo creo que en mis pláticas del día a día con muchos amigos, pues algo queda, ¿no? Algo entrega uno de lo que vivió, de la experiencia que tuvo. Y a veces dicen que recordar el pasado no es malo, es bueno. Y cuando yo le platico a mucha gente joven, inclusive, de las cosas que me ocurrieron, las cosas que viví, creo que son una especie de ilustración para ellos jóvenes poder ver las cosas tal vez de otra manera, un poquito diferente. Pero yo he mantenido, y cosa que agradezco, siempre una cercanía con la universidad, con el medio de la Universidad de Quintana Roo, que ha sido muy diferente conmigo desde que estoy radicando en Playa del Carmen hace ya más de 18 años. Y también he tenido oportunidad de dar pláticas a los estudiantes de ahí de la UCRO en Playa del Carmen. Y ahorita estoy preparando una plática que va a ser muy larga, muy, muy larga. Tal vez la voy a tener que dar en varias diferentes reuniones sobre cómo se transmite el conocimiento, cómo el conocimiento desde Aristóteles hasta acá se ha venido transmitiendo y cómo alguien hizo algo para que otro hiciera otra cosa y para que otro hiciera otra cosa. Y se hace una cadena. Y para que lleguemos a los niveles civilizacionales que tenemos hoy en día. Pero tengo un proyecto mayor, aparte de mis nietos, ¿no? Obviamente, aparte de mi esposa, mis hijos. Un proyecto personal mayor, que es un reto para mí, que es integrar una visión diferente para este país. Yo tuve la oportunidad de vivir, de estar dentro, como senador de la República, como gobernador, en el partido también, en mi sector, el sector popular, dentro del PRI, y uno observa muchas cosas que pasan y hay opiniones sobre las cosas que no nos gustan, que están funcionando mal. Sí, pero no hay completitud, no hay un ensamble de esto que está pasando para hacer una propuesta de algo diferente. Yo ya llevo con algunos espacios ahí de inactividad, pues varios años trabajando en un proyecto que ustedes saben, alguna vez les di una plática de por dónde quería yo ir, y eso creo que va a ser mi mayor aportación. Si tengo vida y salud. Esto se podría traducir a este país, a mi país, ya no a mi estado. Esto se podría traducir en un cambio con rumbo. Así porque es. Porque ahora la sociedad demandamos un cambio. Realmente el cambio está. Ha estado girando de manera permanente. La reversa también es cambio. Y por desgracia hemos visto que este cambio ha sido sin rumbo, sin una demanda clara de hacia dónde queremos ir. O sea, se engloban las cosas que son cotidianas, la seguridad, esto, aquello, pero no estamos basados en un proyecto. Sí. En el caso de Quintana Roo es muy importante esto porque el flujo de personas que vienen de otras entidades ya de suyo te significa una serie de pensamientos que van de un extremo a otro. Sí. Entonces, ¿cómo unificar
todos estos pensamientos bajo políticas públicas que puedan ser un aporte universal para solucionar esos problemas, no con esta inmediatez de la que estamos hablando. Sí, porque lo que se escucha, perdón Lilia, lo que se escucha es una conferencia que señala fallas por aquí y por acá, ¿no? Y se lee un artículo que señala fallas por aquí y por acá. Y hasta libros que señalan fallas, pero no hay una visión integradora de todas estas cosas. Y yo creo que tiene que darse ese enfoque integrador, y para ese enfoque es fundamental la educación. Hay otras cosas también que tienen que evolucionar. La democracia tiene que cambiar. Tenemos que adoptar otras formas de hacer democracia y otras formas de estructura en el gobierno. Pero si nosotros podemos ensamblar todo esto, vamos a poder. Yo en lo personal quiero que esa sea una propuesta que yo le dejo a mi país. Yo así veo a México y así creo que México debe de ir, debe de estar. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, en el privilegio de mi responsabilidad de gobernador, recordarán que ensayamos un plan estratégico de gran visión, Quintana Roo 2000-2025, que recoge en alguna medida lo que está comentando don Miguel. Yo he sido un convencido de que la planeación estratégica es fundamental y de esta manera podemos trascender la inmediatez a las cosas que requieren de mayor plazo, que requieren obviamente de mayor inversión y que no se logran en periodos cortos de 3 y de 6 años. Y esas cosas que no se logran en estos periodos, se suele caer en el error, me parece, es mi interpretación, en la política, del egoísmo de querer hacer en 3 y en 6 años, cuando las cosas más importantes para la sociedad demandan de más tiempo. Por eso es importante la visión de largo plazo. Por eso para llegar a una solución realmente. Para llegar a soluciones realmente que transformen la realidad de este país. ¿Ustedes creen que en este momento, Jorge González, y que los hemos visto casi todos, estas guerras sucias que se han establecido entre candidatos aportan algo útil, sirven de algo? A ustedes les han hecho también guerra sucia y bullying, pero ya cuando se fueron, ¿no? Ya los bullearon cuando se fueron. Bueno, un ratito a ti más. Pero en estos momentos lo estamos percibiendo de una manera no registrada antes en Quintana Roo. Yo creo que nos estamos equivocando y no me refiero solamente a Quintana Roo, porque eso está pasando en todo el país. Tal parece que nos olvidamos de nuestro objetivo, que es la sociedad, de que las campañas políticas deben ser propuesta, deben ser la creación de alternativas de solución a las dolencias de nuestra sociedad, y no de voltear hacia el adversario político y decirle te huelen los pies, qué cosas está haciendo mal, qué ha hecho mal en la vida. Creo que estamos equivocando el camino. Eso no es lo que espera la sociedad mexicana. Eso no sirve para nada la política. Es comprensible que se puedan señalar errores, pero en los tiempos actuales me parece que estamos dedicados exclusivamente a eso y evitando dar la cara a quienes nos debemos, a la sociedad y hacia donde deben de dirigirse las campañas políticas. Miguel. Bueno, siempre han habido, como decías, ¿no? Pero tal vez no en la magnitud que se está dando ahora, porque yo creo que hay una componente que es determinante de lo que está pasando, que son las famosas redes sociales, ¿no? La ampliación que ha habido en las posibilidades de comunicación grupal, interpersonal, pues han generado oportunidades de manejo de información enormes, enormes, cosa que en mi época no se daba. Con Joaquín se dio un poquito más, pero no tanto como ahora. En los tiempos más recientes se ha ido incrementando este fenómeno de la intercomunicación social, a veces nada más de información y a veces de comunicación, que ya va cerrando
ciclos de información que va y viene. Y esto que está pasando, como bien decía Joaquín y lo hemos comentado, en todo el país, no es exclusivo de Quintana Roo, y yo creo que está pasando en todos los países cuando tienen circunstancias del tipo de las que estamos viviendo ahorita en un periodo electoral. Sí, son avances, las redes sociales son indudables avances, pero también tienen muchos riesgos porque permite en muchísimos casos el anonimato. Y la gente que se escuda en el anonimato, pues por algo lo hace. O sea, no necesariamente para decir la verdad. Hay un campo propicio para la difamación, para la calumnia, para la mentira en las redes sociales, porque permite esto, el anonimato. Hay mucha gente que también tiene el valor de dar la cara, que hay que reconocerlo, ¿no? Que señala errores, críticas a veces muy duras, pero con su nombre. Tú ves quién es, está su nombre, su ubicación, pero, y eso es respetable, ¿no? Lo que no es que de repente ves a gente que ni sabes quién es y dan una serie de epítetos, calificativos y acusaciones o datos sin falsos. Ton, ni son. Y lo malo de todo esto es que hay gente que lo cree. Sí. Oye, ¿qué pasa esto? ¿Dónde te enteraste? Pues no lo viste en internet, pero ¿quién lo dice? Alguien, o sea, todo eso. Y luego entra uno a ver y dice, oye, no es cierto esto. Pero muy delicada su pretender su regulación. Yo creo que aquí lo más importante, el reto más importante que tenemos como sociedad, incluyendo obviamente a todos los niveles de gobierno, es el tomar la iniciativa, es el poder saturar, digamos, las redes sociales con cosas positivas, con propuestas, en lugar de pretender una regulación. Me parece que hay que tomar la iniciativa. Sí, nadie habla de regulación, yo no comenté que... Sí, no, porque ha habido alguna intención de hacerlo. Sí, claro. Por esto que comentas. Pero hay que... La cultura también de la gente, ¿no? Sí. Hay que educar más a la gente de decirle que no todo lo que sale en las redes es verdad. La gente tiene que saber que no todo lo que sale en... Tiene que saber diferenciar. Tiene que saber diferenciar, y eso es parte de la cultura de estos tiempos, ¿no? Yo creo que uno de las otras aristas que son preocupantes, y para señalarlas, es que ya han marcado en cono en el país. Ya hay una división entre los ciudadanos. Ya yo lo he escrito así. Los políticos se arreglan de alguna manera cuando terminan las elecciones. Hay operaciones cicatriz con los miembros de su propio partido y con los miembros de partidos ajenos. Se da, pero los insultos y los agravios que se están generando entre grupos simpatizantes de uno o de otro, alentados siempre por la guerra sucia, por los antecedentes de uno, por lo que no se sabía del otro, etcétera, están generando encono. Están enfrentando a ciudadanos contra ciudadanos, y ya tenemos suficientes áreas de división, como lo es los que están a favor y los que están en contra de las uniones gays. Lo tenemos los que están a favor y los que están en contra de los abortos. Los tenemos los que están a favor y los que están en contra de una serie de medidas que se han venido tomando y que de alguna forma ubican también a la derecha y a la izquierda, a los que hoy pretenden aliarse con pensamientos totalmente diferentes. Uno aprueba la reforma energética, el otro no. Uno aprueba la reforma hacendaria, el otro no. Uno aplaude los abortos, el otro los rechaza. Bueno, y encima se permite o se crea un campo muy fértil para que este encono y esta división entre los ciudadanos se profundice. Esto nos lleva a la democracia, esto nos lleva a una participación. ¿Así podemos hablar de libertad? ¿O de qué estamos hablando? ¿De qué? Pues es una opción. ¿De qué? Que hoy en día tiene la gente, ¿no? Gente que hace un año en su lugar de origen no tenía un celular, y llegó aquí y ya tiene el celular. Él ya se modernizó y él cree a veces lo que sale en su celular como parte de una red social, porque ya se incorporó a una red social. Y luego hay unos vacíos de contenidos enormes. Yo no estoy en ninguna red social.
tal vez porque mi circunstancia personal me lo permite y no solo necesito estar. Solo correo electrónico tiene usted, ¿verdad? A través del correo. Solo correo electrónico y el chat familiar. Y estoy en algunos chats de grupo politécnico. La verdad es que chango viejo no aprende maroma nueva. Pero bueno, hay no, que pero yo así. Tendría, si estuviera en el activo de la política, como lo está Joaquín, tendría que estarlo, ¿no? Y sé que es eso, me lo imagino. Coincido mucho con Humberto Eco. Hay muchos vacíos, hay mucha basura. Pero mucha gente cree en la basura, claro. Le venden basura. Y mucha gente se adhiere a esas corrientes. Las redes sociales son hoy en día el coco para los teóricos de la política. La teoría política que conocemos al día de hoy no tiene capacidad para explicar lo que está pasando. No entienden cómo va a evolucionar la democracia para poderse adaptar mejor en los dos sentidos, en la gente hacia acá y en la teoría hacia allá, ¿verdad? Para que la democracia siga siendo una práctica real de, con contenidos, porque ahorita se está desfigurando el contenido de la democracia. Así es, fíjate, se me ocurre que no es lo que está mal, no son las redes sociales. Esto ya existe y va a seguir evolucionando además. Somos nosotros, los seres humanos, los que tienen responsabilidades públicas, ya sea en sus partidos, en el sector público, en la academia, los periodistas, los que debemos estar atentos para que no nos avasalle este tsunami, porque es fácil quedar a ver y dices, bueno, está esto, está mal, tiene peligros, pero ¿qué hacemos para comprender? Es en función de la esencia del tema que nos ocupa, la educación. Eso claro. Subyace en el fondo de todo esto. Así es. Y ustedes han vivido campañas. Joaquín Géndez fue diputado federal, hizo una campaña para lograr ese cargo. Candidato a gobernador del estado, hizo también campaña. Miguel Borges fue senador de la República, hizo campaña para llegar al Senado, hizo campaña para llegar al gobierno de Quintana Roo. No, y no sabes la campaña que hicieron para ligarse a sus mujeres, ¿eh? Esa, bueno, esa fue la es... más importante. Ay, ¿para qué te digo? Luego vamos a hablar de eso. Es decir, han estado inmersos en esta, en este acontecer político. Algo ha evolucionado en la democracia de nuestro país, porque es democracia el proceso electoral, ser candidato de un partido, luego luchar en las elecciones constitucionales. Ha sido una lucha democrática. ¿Ha evolucionado la democracia de nuestro país al ritmo de cómo hay, o va rezagada al ritmo de la evolución de la sociedad y de los nuevos tiempos? Porque vivimos tiempos distintos. Quintana Roo mismo vemos el fenómeno de tiempos históricos distintos. El tiempo del sur, de la zona maya y del norte son tiempos distintos. El tiempo de nuestro país en general con el resto del mundo son tiempos distintos también. Por eso no vamos a la par, hay un rezago. Hay desigual, eso, hay un desarrollo desigual, tanto en Quintana Roo como en México en general y de México con el mundo. ¿Cómo vamos en la cuestión esta democrática en el país? Bueno, a mí me parece que obviamente sí ha habido un avance democrático en el país hace muy pocos años. Quizá hablar de pocos años para nuestra edad, comparativamente con lo que piensan los jóvenes, hay una gran diferencia. Dices 20, dices, ¿no es mi edad? Pero sí, en muy pocos años, de nosotros que somos miembros de un partido que ha tenido la hegemonía en este país durante su historia reciente, pues decimos, la transición que se ha dado en el país, cuando hemos tenido en función de la participación ciudadana que dejar el poder en su máximo nivel en la presidencia de la República, en función de los espacios que han ido ganando otras instituciones políticas, pues obviamente sentimos que sí hay un avance. Es más, recientemente la figura que se creó en nuestras normas de las candidaturas independientes refleja también, yo diría que en grado extremo,
lo que ha acontecido, porque los partidos políticos dejamos de ser entre todos expectativas favorables para los ciudadanos, y entonces se forzó la sociedad actuando con presión, haciendo sentir su voz, motivó el surgimiento de otras figuras, en este caso de las candidaturas independientes, y que han dado ya un producto que si está funcionando, eso es otra cosa que está por verse, pero finalmente hay opciones para nuestros conciudadanos. Sí ha habido un avance democrático en el país. Nos hace falta evolucionar más, es cierto. Nos hace falta, yo soy reiterativo cuando digo, escuchar más la voz de nuestros conciudadanos, porque me preocupa mucho que haya una opinión en la sociedad, en el sentido de que los partidos actuamos para nosotros, para nuestros intereses, y la agenda ciudadana la dejamos en un segundo plano. Pues con toda esta vehemencia que le pones a tus palabras, realmente lo que le das es veracidad a lo que mucha gente dice de ti. Dicen que eres mejor gobernador que gobernador. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Fuego cruzado. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Keke. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. En Scissors encuentras la elegancia. El estilo. La moda. Y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Toda la razón a lo que acabas de mencionar.
Volvemos al origen de esta charla para todos ustedes, la educación. El surgimiento de los candidatos independientes también tiene que ver con la mala educación y con la falta de educación. Si fuésemos ciudadanos informados, nos daríamos cuenta de la inutilidad de esta figura cuando permanece, una vez que llega al poder, como es el caso de Jaime Rodríguez del Bronco, y enfrenta a los otros dos poderes, al legislativo y al judicial, que pertenecen a partidos políticos en mayoría. Es decir, con aquellos con los que tiene que, de alguna manera, coactuar para gobernar, para mantener la gobernabilidad, no pertenecen a la misma corriente. Entonces, esto no solamente hace mucho muy difícil y cuesta arriba el hecho de que pueda el Bronco poner en marcha todos los programas que pudo haber imaginado en su vida. No es una cuestión nada más de manejar el no me quedo con un centavo, vivo de mi sueldo. O sea, el futuro de muchos millones está basado en las decisiones que se toman y que se toman con esto, no con el bolsillo, ¿no? Entonces, si tuviésemos una educación adecuada, los ciudadanos estarían preparados para saber en qué momento hay que lanzar candidatos independientes, pero con un proyecto de gobernabilidad, no de ingobernabilidad, como los que se pueden presentar en estos momentos. Don Miguel tenía un comentario. No estaba pensando ahorita nada más que una de las cosas, el sistema político no es perfecto, no lo va a ser nunca, pero puede funcionar mejor. Y en México han habido iniciativas para que funcione mejor. Creo que México nunca se ha cerrado a la democracia. Estamos frente a un reto que es universal, yo diría. Pero si queremos realmente avanzar por este camino de la democracia, tenemos que hacer a un lado esta forma centralista de manejar este país. Esta es la que reinventa al país cada 6 años, a los estados cada 6 años y a los municipios cada 3 años. Lo decía Joaquín, pero en la raíz, en el fondo de las cosas, es ese centralismo que implica mucho despilfarro de recursos. El presidente que llega y deja atrás lo que estaba haciendo el otro porque él va a hacer al país en 6 años. Una ilusión. El gobernador que llega y deja atrás lo que hizo el otro, en donde ya se gastó dinero, porque él va a ser el estado. En todo el país, estoy hablando de México. Y el presidente municipal que llega y va a hacer lo que él cree que es lo que debe ser, y el otro no servía. Y cuando nosotros contamos este dinero que se ha quedado ahí, cada 3 y cada 6 años, sí, es cuando una fortuna. Lo contamos hacia atrás, son miles de miles de miles de millones. Yo quisiera hacerles una pregunta, como ya tenemos poco tiempo. Y yo creo que, perdón, Jorge, nada más para decir, más adelante. Creo que si obviamente la educación es una envolvente de esto, ¿no? Pero la otra es que la democracia debe comenzar en los propios partidos políticos. Ah, sí, claro. Y obedece al esquema centralista. Digo, qué lástima que no piense el doctor Borges escribir sus memorias y el licenciado Hendrix dice que más adelante. Futuro. Esto viene en mi libro. Ya te había platicado que García Márquez dice que las personas tenemos 3 vidas. La pública, la que todo mundo conoce. La privada, la que solo conocen nuestro entorno, ¿no? Familiares, amigos muy cercanos. Y la secreta. A mí me gustaría que si algún día la escriban, pongan también la historia secreta, ¿verdad? Bueno, pues la verdad, solo es que tú ya te quedó poco secreto, ¿no? Imagínate. Solo se escribe un libro en la vida. Si hay más. Sí. Los que escriben varios creen que escriben otros, pero solo es el mismo libro. Nosotros ya llevamos más de la mitad escrita, estoy seguro. Pues muchísimas gracias por estar aquí esta noche, por sus conceptos. Son muy importantes porque nos marcan una trascendencia, una permanencia de quienes, a pesar de todo lo que pueda decirse, de las cosas que algunos no están de acuerdo, lo cierto es que hay una obra hecha, hay un sello puesto allá, hay elementos que nos permiten llevar a un buen juicio las cosas que se hicieron, ponerlas en una balanza y las que esperamos que deban hacerse. ¿No es así? Lo que trasciende son las instituciones, ellos han creado instituciones. Así es.
y han dejado y una no huella muy importante de beneficio para los ciudadanos. Un último mensaje rapidito. Pues solamente decirles de mi agradecimiento por esta oportunidad de abordar un tema tan neurálgico para la evolución de nuestra sociedad, y espero que pues podamos seguir contando, como ha sido en la historia de este estado, con el apoyo de nuestros conciudadanos para seguir construyendo. Me refiero obviamente a la tarea partidista que hoy tengo y al partido al que pertenezco. Eso te iba yo a decir, ¿no te vas a echar tu speech? Miguel. No, pues también agradecer, Lilia, gracias por invitarme, Jorge, gracias por invitarme a estar aquí con ustedes y externar algunas ideas a bote pronto, ¿no? Porque hay temas que son muy delicados. A veces decir cosas así al aire, tan de momento, en temas tan complejos, porque son verdaderamente complejos, no es fácil. Arriesga uno mucho, pero pues somos seres humanos, ¿no? Y tenemos que decir las cosas como más o menos las estamos viendo al bote pronto, al momento. Además, la vida es un riesgo, ¿verdad, González Durán? Así es. Así ¿tú es. Te arriesgas muy seguido estando junto a mí? Todos no? los días. Sí. Es emocionante. Sí, es claro. Algo. Muchas último, gracias. Jorge González. No, pues que hay que ir a salir a votar, ¿no? Se acerca el domingo 5 de junio y hay que ir a votar para fortalecer el sistema democrático de nuestro país, que como han dicho estos distinguidos exgobernadores, siempre es perfectible. Y entonces es el camino por el que tenemos que seguir transitando, porque es mejor tener, yo creo, una democracia imperfecta que una dictadura perfecta. Claro. Bueno, pues vaya usted a votar, pero ¿por qué quiere hacerlo? No porque le van a regalar un día de salario, le van a hacer un descuento del 10% en las garnachas de la esquina, le van a llevar dos pizzas gratis a su casa. Eso no se vale. Eso es exactamente lo mismo de lo que todo el tiempo nos estamos quejando, del regalo y de una compra de voto. Hay diferentes formas de comprarlo. Vaya, porque está usted convencido del candidato por el que va a votar, del que merece su confianza y de que está usted cumpliendo con un deber ciudadano. Muchísimas, muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos vemos el próximo viernes y vamos a hablar, pues, del debate. De tarde o temprano, ¿verdad? Todos somos protagonistas.